Estamos lavando las plantas ornamentales con la máquina que se ha adquirido para Vivero Chalacayo, una motobomba hidrojet. El uso de esta máquina es para lavar las plantas. Estamos usando un detergente biodegradable que al mismo tiempo tiene elementos menores y elementos mayores que son nutrientes para las plantas. ¿Por qué estamos trabajando de esta manera? Ya que en las tiendas siempre hay problemas de que las plantas están llenas, van sucias y también que viene con ciertos insectos, ¿no? Como mosca blanca, quereza, moho, variedades de ácaros, arañita roja. Entonces lo que estamos haciendo ahora es trabajar de una forma mucho más industrializada. Tiene regulada el aparato de una forma así para no dañar la planta, ¿no? Primero comienza a lavar por la parte de arriba lo que es el follaje sin hacer mucha presión para no maltratarlo, y para acá, para la parte baja, es donde ya comienza a trabajar de abajo hacia arriba. Así, la planta que se está lavando en este momento es una dracaena verde, ¿no? Como verán, pero al mismo tiempo estamos aprovechando regarlas, ¿no? Para que vaya bien regada, porque a veces tenemos problemas de que las plantas van muy secas. Creo que con esta cantidad de agua que está en la bolsa acumulando, no creo que vayan secas. Las palmeras ruinas también, como se ve, se va lavando primero por la parte de arriba, ¿no? El bambú es una planta, un arbusto que tiene hojas muy pequeñas, la parte de abajo. Así es, ¿eh? Como verán, todo está saliendo el agua sucia, por lo que este detergente biodegradable mueve todas las impurezas, todo el polvo que se pega en la hoja. ¿Ya? Y se puede ver abajo, ¿eh?, cómo se está acumulando la suciedad, ¿no? Pero al mismo tiempo es un riego, como les mencionaba anteriormente, que va a nutrir a la planta. ¿Eh? Y así va quedando de una mejor manera, ¿no? Cuando llegue a la tienda va a estar perfecto, cuando el cliente llegue a llevar el producto también va a estar mucho más limpio. Así es, así es. A la parte de acá, ajá. ¿Ves? Ahora estamos lavando esta planta Coprosma, que es una planta que crece en una forma, un estilo cascada, un estilo horizontal. Como verán, las hojas salen mucho más brillantes. Por la parte baja puedes darle. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ya. Ahora, este liriope, como verán, también va saliendo más brillante. En el medio, ahí está. Se va lavando, al mismo tiempo se va regando y se va sacando todas las impurezas, ¿no? Acá contamos con una variedad de aromáticas. Tenemos ruda, tenemos albahaca enana, orégano y romero. De la misma forma, ¿no? Acá también ya la señorita ha regulado la pistola para que no golpee a la planta la presión. Va quedando. Y como verán, también sigue saliendo bastante agua sucia, ¿no? Y por el lavado, ¿no? Entonces, va avanzando. Muy bien. Perfecto. Así es. Regulando así. Perfecto. Ahí va saliendo toda la suciedad de las plantas, se va viendo. Con esta forma de trabajo ya se acabaron los problemas que las plantas llegan secas, se acabaron los problemas que vienen con plagas, que están sucias, ¿no? Con esta ya, con esta máquina nos va a ayudar mucho, ¿no? Para tener una mejor presentación de nuestras plantas. Y así también se conserva en mejor estado, ¿no? Hay que tomar en cuenta, como lo vuelvo a repetir, que esta forma, como se está lavando, también se está nutriendo. El producto que se está usando con la mezcla del agua es un detergente biodegradable con mezcla de macro y micro nutrientes, ¿no? Entonces de esta forma va a quedar mucho mejor todo esto. Perfecto. Entonces.